Bueno, como les comentaba ahora, creo que Tigres es fuerte allá, obviamente, por el clima, la altura. No es fácil, obviamente, para nosotros que venimos de tierra caliente, pero creo que hemos trabajado muy bien físicamente, psicológicamente el equipo está muy bien. Tuvimos un descanso estos días por la Semana Santa y creo que, digamos, con las bases que tenemos, le podemos hacer mucho daño al rival. Entonces, es más que todo lo que tenemos preparado, hacerlo allá a la perfección y las opciones que tengamos culminadas, porque sabemos que no es un rival fácil, está en ascenso ellos, vienen bien, en Copa también clasificaron, entonces sabemos que no es un rival fácil, pero para eso trabajamos día a día. Bueno, creo que sí, se trabaja todos los días para mejorar. Sabemos que obviamente ahora todos los equipos que van a jugar contra nosotros van a venir a jugarse una final, porque obviamente estamos arriba y el que está arriba siempre le quieren ganar, pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que sacar la jerarquía, tener la confianza y la convicción en lo que trabajamos día a día, y que obviamente entre más puntos sumemos, vamos a tener la posibilidad no solo ahorita de clasificar primero, sino para la reclasificación de todo el año. Eso nos va a ayudar mucho. No, bueno, lo que te decía, creo que lo que, digamos, últimamente hemos tenido como en déficit es las opciones de gol que hemos creado y no la hemos culminado. Entonces creo que ahí tenemos un poquito más de jerarquía, porque obviamente va a haber partidos muy cerrados y ahora, más adelante que vengan las finales, sabemos que son muy pocas las opciones. Entonces creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos ahorita para que el día que llegue estemos todos tranquilos y serenos.